Hola, bienvenidos a este nuevo video de guerra. En esta ocasión a nosotros GT40 nos tocó enfrentarnos a Jedi Knights. Saben que Kenobi siempre es una alianza que trata de quedar en el top 3. La temporada pasada no alcanzaron a quedar en el top 3, pero en esta temporada sabíamos que iban a ir ellos por todo. Nosotros pues tal vez lo pensábamos ir viendo, bueno, pues depende de cómo iba a ser su avance de ellos y iba a ser nuestro avance, ¿no? Más que nada. Al inicio me mandaron al camino número 6, ya saben que estoy, ya me están acostumbrando a este camino. Empezamos contra este Immortal Hulk, 6 estrellas R3. La verdad, nada que temer. Aunque aquí tuve un error, o sea, no sé qué pasó, pero terminé haciendo parry y él tenía creo que 10 furias, me bajó media vida. Literal, o sea, fue... Para mí fue muy random ese asunto. Fue algo que no contemplé. Y luego creo que me potencié, pues, poquito, no voy a decir que mucho, pero sí me potencié, entonces, pues, quería asegurar las peleas más que nada. Me potencié, me pegó en defensa, me bajó 50% de vida, algo que me sorprendió a mí bastante. No lo esperaba realmente, o sea, no lo vi venir, como dirían por ahí. Pero bueno, después de ese pequeño error, terminé bajando a este Hulk inmortal, sin ningún inconveniente, sin ningún problema. Y luego el siguiente personaje que aparecía ahí era pues un profesor X igual 6 estrellas R3. Para esto llevé a mi Doctor Doom 6 estrellas R3. De hecho igual en segunda sección tenía que hacer una pelea con Doom y por eso lo llevé, ¿no? Más que nada. Empezamos bien. Para esta pelea recuerden que pues básicamente este profesor X va a cargar muy rápido su primer especial. Y también pues yo voy a tratar de siempre soltar el primer especial porque me puede robar poder, ¿no? A mi punto de vista la pelea salió bastante sencillo, o sea, vean esos golpes de Doom. Realmente me encanta a mí usar a Doom. Le suelto el cachetadón, espero que se levante, le suelto el primer especial para robar poder. Y vámonos. Y otra vez me espero, llegamos, le metí el golpe débil nada más para hacer que se activara su flaqueza. Primer especial, no, golpe fuerte. Y aquí lo está esperando, primer especial otra vez. ¿Por qué? Pues para no preocuparme tanto con que si cargara su segundo o tercer especial. Yo sé que no era pues muy importante eso. Igual le solté el segundo especial porque tenía mi, ¿cómo se llama? La aura de Hazaret y con el aura de Hazaret pues sus especiales son inbloqueables, ¿no? Lo solté igual para no cargar tanto poder. Y bueno, salió sencillo este profesor X de Pepe, como pueden ver. Ella nada más le metió un cachetadón y se terminó muriendo. Después de eso me tocaba esperar, así ya avancé en segunda sección. En segunda sección quiero aclarar que casi me dijeron avanza ya, que quiero avanzar yo. Entonces estuve checando pues los nodos y energía, vi que no me daba tiempo de avanzar de uno, me puse los potenciadores de 6 horas, 30 por, creo que fue 20% de ataque y 30% de vida. Y me puse uno de 10% de ataque y de vida, ¿no? Como que para compensar, o sea, voy bien potenciado, pero pues para ir compensando, ¿no? Si me ponía el de 20% de vida, yo sentía que iba a ir sobre potenciado, yo creo que lo hubiera hecho, ¿por qué? Ahorita voy a explicar por qué. En esta ocasión me tocó hacer el camino 4. Salió bastante sencillo este Mr. Fantástico. La verdad aquí cometí un error y fue de que pues antes de potenciarme no me curé. Pero dije, bueno, no pasa nada, las peleas que tengo con Quake, nada más, a mi punto, nada más recordaba que iban a ser dos. Dije, ok, me tocan dos peleas con Quake, esta y una mole. Dije, son sencillas, no me van a tocar, entonces no hay ningún problema. Pero resulta que me encargaron dos peleas más porque la persona que le tocaban esas, bueno, le tocaba una de esas peleas no se sentía con confianza, la otra pues fue un error de asignación mío. Pero bueno, así pasaron las cosas. Terminé venciendo a este Mr. Fantástico y luego me tocaba vencer a este Airwalker de 6 estrellas R2, afortunadamente era R2. Ni sabía cómo le iba a dar, yo se lo dije, bueno, pues lo voy a dar con este Doctor Doom. Si se dieron cuenta, tiene el nodo de metal, que se llama, no me acuerdo cómo se llama.
Y yo di, pues empecé bien tranquilo. No, dije ahorita, pues me voy a acabar este Starwalker. Y cuando veo, se vuelve implacable toda la pelea. Me pega y así, ok, ¿qué está pasando? No está pasando nada, nada bueno. Aquí le meto otro cachetadón. Dije, ok, voy a tener que esperar. La verdad, aquí les digo, a lo mejor me hubiera potenciado más. Ese fue mi error, lo voy a decir. Esta pelea yo la hice con Magic, ¿por qué? Pues para asegurarla, ¿no? Al inicio le hago parry, dos veces le hago combo de 5 golpes. Y ahora lo que seguía, o lo que yo quería hacer, era jugar este combo de 3-4 golpes y jugarle super safe, ¿no? A full parry.
Nada más que cometí unos cuantos errores aquí. No le llegaba a hacer logo parry a la primera. Y creo que varias veces lo hice cargar poder. O sea, al inicio aquí yo iba bien. Dije, ok, ya le bajé el 20% de vida en menos de un minuto. Y, o sea, yo venía jugando bastante tranquilo. Y otra vez especial. Pero llega un momento en el que los especiales, o sea, sentía que ya no le bajaba vida. O sea, literal, yo sentía que no le bajaba tanta vida a este mango. Hay otra vez especial. Siempre cuidando su barra de poder porque saben que este no es aspecto de evolución. Entonces, pues mientras más poder cargue, más poder tenga, se puede llegar a complicar más la pelea. Y también tenía que tener cuidado de andar, ahora sigue con el contador, ¿no? De no meterle este combos de 5 golpes, o si no iba a cargar este más odio. Y eso era lo que yo estaba procurando que no pasara. Igual yo sentía que aquí venía controlando bastante bien la pelea. Vi que ya tenía el 65% de vida, vi que él tenía el 50%. Dije, ok, no pasa nada, todavía puedo seguir controlando la pelea. Aquí el problema fue que no se puso bloquea poderes, ya se dieron cuenta. En este momento yo sentí el verdadero terror. Y ese fue uno de mis grandes problemas, de que Magic aquí no puso bloquea poderes. Volví a cargar el poder e iba a soltar su primer especial sí o sí. Yo simplemente, para quitar el imparable, le metí el primer especial. Y aquí fue donde se complicó todo. Realmente en esta parte fue donde se complicó todo. Veanlo, ya está empezando a cargar más poder. Ahí salvé el segundo especial, porque saben que sería un segundo especial inbloqueable. Y justo en esta parte dije, ok, voy a tener que esperar a que suelte su primer especial. Estamos jugando safe, bastante seguros, no importa. Pero creo que voy a tener que empezar a interceptar algo, así estaba pensando. Justo ahí fue cuando quise empezar a interceptar. La regué. La verdad, ahorita que vi la repetición del video, lo que me descontroló todo fue que no le puse bloquea poderes. Aún así, aplicando el segundo especial, o sea, yo iba confiado y cuando vi que no tenía bloquea poderes fue como de, ok, eso no me lo esperaba. También cometí el error de no potenciarme de más. Me confundí de nodo en esa pelea. No sé por qué estaba pensando que era el nodo de XL cuando era el nodo de metal. Pero bueno, errores que pasan. La tenía controlada y nada más por ese bloquea poderes pasó. Sí, voy a decir que es algo fortuito, ¿no? Pero igual es parte de mi culpa, ¿no? O sea, esta vez no manqué como contra Hechicera Suprema, que me hizo dos parries por querer interceptar, ¿no? Esta vez jugué bien, jugué safe. Porque pues lo quería bajar de una, ¿no? Básicamente. Y no se pudo. Pero bueno, de los errores aprendes. La primera vez que me encuentro un mango en guerra. Igual pasa lo mismo con toda alianza. Creo que es el primer mango que se encuentra toda la alianza. Y bueno, pues pasó esta tragedia. Y sí, perdimos versus Kinop. No pasa nada. No me preocupa mucho. Pero bueno, espero que les haya gustado este video. Si les gustó, denle like y suscríbanse. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.